La Universidad Rey Juan Carlos ha tenido que adaptarse en tiempo récord a un nuevo modo de funcionar a causa del COVID-19. Clases, reuniones, exámenes y el resto de la actividad diaria de la institución hemos pasado a realizarlas telemáticamente desde casa. Para facilitar la adaptación a esta nueva vida virtual, hemos puesto a disposición de los estudiantes, PD y PAS, las tecnologías necesarias para continuar con nuestra labor, así como una serie de guías, tutoriales y manuales que han servido como referencia y modelo a seguir para otras universidades. Una media de 40.000 estudiantes se conecta diariamente para realizar tareas y asistir a clase. Se realizan más de 1.300 videoconferencias al día y alrededor del 95% de los trabajadores de la universidad seguimos con nuestra actividad. Hemos puesto en marcha numerosas iniciativas para ayudar en esta crisis. Desarrollar un respirador low cost, establecer un servicio de atención psicológica gratuito o la creación de una bolsa de voluntarios para dar clases particulares son solo algunos ejemplos de lo que estamos llevando a cabo estos días. Hemos donado todo el material sanitario del que disponíamos a hospitales cercanos. Y estamos realizando investigaciones relacionadas con el COVID-19. Como un método mediante infrarrojos para detectar el coronavirus. Sería más rápido y económico que los actuales. Estudiantes, PD y PAS se han volcado con la situación. Servicios como el de cultura han organizado actividades para entretenerse durante el confinamiento. Miembros de la comunidad universitaria han realizado acciones como Yo te ayudo con tu basura, la confección de batas y mascarillas para hospitales o la fabricación de pantallas de protección para el personal sanitario. Este es el gran compromiso social de la Universidad Rey Juan Carlos. El país atraviesa una situación sin precedentes, pero la universidad no cierra, trabaja de otra manera.